Aguante Cardenal. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Martes 18 de mayo, Paola Bernal Beltrán, la famosa bebé. Gracias por acompañarnos esta noche de hoy. Noche fría en Bogotá, pero con mucho sabor capitalino, porque pues los hinchas de Independiente Santa Fe estamos esperando que ya sea mañana a esta hora para estar viviendo, así sea con un equipo muleto o contra un equipo muleto, ese enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y River Plate de Argentina. Oh. Muy buenas noches, Fabi, para toda la gente que también se está conectando la noche de hoy. Y sí, algo muy extraño que le va a tocar al equipo River, ¿no? O sea, algo para la historia, yo creo que eso ya se va a quedar así. ¿Qué fue lo que pasó entre Independiente Santa Fe y River Plate? Con todo lo que ha pasado, va a ser una nómina extraña. Yo creo que el profesor Marcelo debe estar pensando cuál va a ser ese partido, así también como Rivera también estará pensando a quiénes los que convocó va a poner a jugar, porque he visto muchos nombres por ahí, pero ¿será que sí los va a poner a jugar a toditos? ¿O será que no los va a poner a jugar ahí a todos? Pues esperemos a ver qué equipo conforma el profesor Harold Rivera para enfrentar mañana a River Plate, un River Plate cargado de novedades. Ya todo el mundo las conoce por temas de COVID, también por algunas lesiones, pero esperemos a ver qué va a pasar. Ya el profesor Marcelo Gallardo pues conformó por lo menos un equipo presentable para la noche de mañana. El equipo argentino decidió jugar el partido, no le aceptaron la inscripción de un arquero adicional, que era uno de los requerimientos que estaba tratando de gestionar River Plate ante la Conmebol, pero eso no pudo fructificar y le tocó al jugador Enzo Pérez, jugador de campo, 1.77 de estatura, será el que mañana se ponga los guantes en el equipo River Platense para enfrentar a un Independiente Santa Fe que, Paola, va a tener dura. No es fácil, la verdad, igual la nómina que va a presentar mañana River Plate, una nómina mixta conformado con muchos jugadores de la cantera, pero que igual son jugadores que cuando se ponen esa camisa pues la sudan, la sienten, y Independiente Santa Fe también va a tener el cuchillo en la espalda, porque la presión, Pao, esa presión mediática con la que muy seguramente van a tener que salir, no es fácil, ¿no? No es fácil, una presión que va a ser media posiblemente, o no se sabe, en los jugadores de Independiente Santa Fe. Pero bueno, toca esperar hasta el día de mañana, Pau, pero tus reacciones, expectativas de lo que puede ser ese compromiso, ¿y qué consideras tú? Y también esa es una pregunta que le hacemos a la gente que se conecta 8:05 de la noche. ¿Cree usted que Independiente Santa Fe, de no ganar el partido de mañana, estaría siendo el oso internacionalmente? ¿Qué crees tú? Ay, yo creo que Independiente Santa Fe mañana tiene que sentar cabeza, o sea, ya mañana tiene que demostrar y salir con toda la artillería, con todos los poderes. Tenemos algo a nuestro favor todavía, con un River que obviamente por cuestiones del COVID, por cuestiones de la pandemia, le va a tocar
jugar con un arquero que es un lateral, obviamente, y que un arquero no lo cuida cualquiera, ¿no? Ese arco, esos tres postes, no los cuida cualquier persona. Santa Fe tiene que aprovechar todo eso. Todo eso tiene que aprovechar Santa Fe, esos tiros, esos saques. River se va a estar cuidando mucho de pronto en no ocasionar amarillas, no sacar faltas, porque, ojo, tampoco River tiene cambios, ¿no? Entonces, eso es otro que Santa Fe también tiene que aprovechar. Nómina que Independiente Santa Fe, que el profesor Rivera, hay muchachos, tú bien lo decías ahorita con River, esos muchachos se ponen la 10, se ponen la camiseta y la sudan y la sacan toda. Acá estamos viendo imágenes, nuestro Torijano, nuestra defensa, nuestra delantera, todo, cualquiera que se le atraviese ese balón, mejor dicho, hay que aprovechar. Independiente Santa Fe todavía tiene que aprovechar, porque todavía estamos con ese respiro en la Libertadores, que es en lo que estamos pensando ahorita, ¿no? Ya más adelante, sí, pues esperemos con la Sudamericana y lo que vendrá. Pero yo pienso que Independiente Santa Fe tiene en este momento el sartén por el mango. Juveniles que hasta ahora van a debutar en River, que tampoco han tenido mucha experiencia. Ojo, es totalmente diferente Copa Libertadores a disputar algo de minutos que hayan tenido en sus equipos locales. Entonces, todas esas cosas Independiente Santa Fe tiene que aprovecharlas para sí o sí mañana sacar una victoria. Además, Pau, déjame decirte que el grupo se pone caliente porque hasta ahora en Brasil, Junior de Barranquilla vence a Fluminense 1-0, gol de Carmelo Tutunendo Valencia, y se aprieta la tabla porque Junior de Barranquilla llega a 6 unidades, las mismas 6 unidades que tiene el River Plate. Fluminense que perdiendo queda con 8 puntos, ve comprometida su clasificación directa a fase de a octavos de final de la Copa Libertadores, porque si llega a perder la noche de hoy y el River Plate puede que pierda mañana, pero igual tiene 6 puntos. Si gana su último partido, que es un juego directo con Fluminense, llegaría a 9 unidades, ¿cierto? Y si Junior de Barranquilla le gana a Independiente Santa Fe en la última fecha, cosa que no queremos los hinchas de Independiente Santa Fe, estaría llegando a 9 puntos, ¿cierto? Y estarían desplazando a Fluminense. Entonces, por eso, por esa razón, es clave ese compromiso que se está disputando en la noche de hoy en territorio brasileño, porque el grupo todavía no está cerrado, sigue abierto, y con este resultado de Junior de Barranquilla, pues más abierto aún. Y si Santa Fe llega a ganar mañana, que es lo que todos los hinchas de Independiente Santa Fe esperamos, pues va a seguir mucho más abierto, porque pues todos tendrían todavía posibilidad de pelear algo importante, que es lo que esperamos los hinchas de Independiente Santa Fe, que el equipo siga peleando alguna opción para continuar en competición internacional, bien sea en la Sudamericana o en la Copa Libertadores. Pues obviamente nada es imposible, así esté compleja la cosa, pero pues nada es imposible. No sé, Pau, si te parece, 8:09 de la noche, el profesor Harold Rivera hizo un balance, entregó un balance de lo que ha sido esta situación que está enfrentando el equipo argentino. También hizo un balance de los jugadores, de la actualidad del Departamento Médico de Independiente Santa Fe. Y escuchamos al profesor Harold Rivera con esto, que va a ser la previa del partido de mañana frente a River de Argentina. El equipo llega queriendo conseguir una victoria, eso es lo que hemos hablado con los muchachos. El equipo no ha hecho, yo creo que presentaciones deshonroso, por decirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que el equipo ha mostrado que ha podido, ha competido. Desafortunadamente, el fútbol es de aciertos y errores, y hemos cometido errores que nos han costado puntos, que nos han costado partidos. Y de todos modos, es River Plate, ¿no? Es un equipo bien conformado, que si usted revisa los jugadores que no son positivos, entre comillas, son jugadores de primer nivel, jugadores que han tenido mucha participación en River, y bueno, yo creo que estos partidos hay que afrontarlos de la mejor manera, con la misma seriedad y convencimiento que lo hacemos siempre en cuanto al trabajo, saber que independientemente de lo que ellos puedan colocar o vayan a colocar en el terreno de juego, nosotros tenemos que sumar y queremos sumar de a tres. Entonces, este es un partido más difícil. Si se llegase a jugar con una nómina
digamos, alterna por esos temas de los positivos que vuelvo, repito, nómina alterna es un equipo que bien conformado. El departamento médico continúa Arboleda, ¿cierto? Quien salió en el intermedio del partido por tema muscular. Bueno, Palacio ya empezó trabajos, creo que ayer, hoy empezó a hacer trabajos físicos. Mosquera, lo mismo que Delgado, son jugadores que se encuentran en el departamento médico. Sherman ya ha sido dado de alta, de todos modos, pues el alta deportiva tan pocos días, pues es difícil que la vayan a tomar. Diego Valdés también ya hizo parte del entrenamiento el día de ayer, de la semana pasada, ha venido ya haciendo trabajos más fuertes. Hoy tuvo la participación, la oportunidad de jugar, perdón, en el trabajo que hicimos, y bueno, son, digamos, las situaciones en cuanto al departamento médico. No quisiera tener a todos los jugadores en este momento en perfectas condiciones, pero siempre el jugar, el competir, pues hace que suceda esto, ¿no? Que se resientan. Esperemos que ellos puedan recuperarse lo mejor posible, lo más pronto, y que podamos utilizar. Bueno, declaraciones del profesor Harold Rivera, y ahí yo me detengo porque es que no entiendo la verdad. Pau, o sea, tranquilo, no te preocupes, ¿cierto? No te preocupes. Habla de River perfectamente, que los suplentes que van a estar son mucho mejores que los titulares. Hay que tener mucha precaución, eso es cierto, claro que sí. Pero no entiendo si el jugador Diego Valdés está todavía, no está recuperado, ¿a qué viajó? O sea, me pregunto yo, ¿a qué viajó Valdés a Argentina? Si Sherman todavía tampoco está recuperado, ¿cierto? ¿A qué viajó a Argentina? Hombre, volvemos a lo mismo, otra vez llevar jugadores por conveniencia a viajar. O sea, démosle definitivamente el espaldarazo a juveniles de Independiente Santa Fe. Los jugadores no están recuperados 100%, ¿a qué van? ¿Por qué no llevan los otros jugadores que están inscritos? Así sean de la cantera. Muy seguramente Valdés no va a tener minutos, Sherman no va a tener minutos. Entonces, ¿a qué viajan? Me sigo preguntando, son cosas que no entiendo yo. Decisiones técnicas de Independiente Santa Fe que la verdad no me siguen gustando para nada, porque creo que la apuesta aquí, y ya se demostró el partido frente a Fluminense, es apostar por la cantera de Independiente Santa Fe. Punto. Si no hay dinero, la cantera. Punto. Si los jugadores que llegaron con supuestamente recorrido no rinden, chao. Punto. Que entre la cantera. Pero nuevamente hay esas novedades en la convocatoria que, hombre, Pablo, yo la verdad, ahí sí difiero un poco con la parte directiva de Independiente Santa Fe, con la parte técnica de Independiente Santa Fe, porque es que se le está cerrando la puerta a los jugadores juveniles de Independiente Santa Fe solamente por llevar a otros compañeros que la verdad no entiendo, y entonces, ¿tú qué opinas, Pau? Pero Sherman seguramente, como lo dice el entrenador, no va a tener minutos. Bueno, y al del lado de la foto, ¿será que sí va a tener minutos? Ahí está Auli. Oliveros, Auli, ¿será que va a tener minutos? Porque nuevamente se volvió otra vez a llevar también a Holman, al pelado de 15 años, a McCormick. ¿Por qué no le puede dar la oportunidad? O sea, ahí, detengámonos ahí. Esa imagen me gusta. A mí me gustaría ver de entrada a ellos dos. A ellos dos, que yo creo que hasta el momento, Gerson González lo ha hecho muy bien, se la ha puesto. ¿No? Y yo soy más que segura de que Holman también la va a tener. O sea, deberían darle minutos para demostrarle al profesor Rivera que también Independiente Santa Fe tiene. Sí, hay que quitarnos esa imagen de que River, el grande, no. Santa Fe también tiene con qué. Ahí está, arqueros, Leandro Castellanos, Omar Rodríguez y Gustavo Sánchez. Despacio, Pau, vamos con calma. Entonces, las opciones de arqueros creo que no hay discusión, afortunadamente han bendito sido juiciosos los cuatro porteros que tiene Independiente Santa Fe. En este caso, tres viajaron, ¿cierto? Los tres perfectamente durante todo el año pasado, y lo que vamos de este, no han tenido problemas de COVID. Avancemos, Pau. Defensas. Acá esto va a estar bueno. Alexander Porras. ¿De dónde viene el señor mañana? Alexander Porras. Obvio, cantera, excelente. Fainer Torijano, que ese va, yo creo que no te lo voy a tocar a ti por ciertas razones. Vamos a por dejarlo favor. Ahí. Jason Palacios. Palacios. Páramela ahí. Jason Palacios, lo dice el entrenador, está todavía con un problema. O sea,
Aquí a Jason Palacios. O sea, tiene una molestia. O sea, ¿por qué no llevar otro jugador? O sea, definitivamente el tema de Javier López está clausurado en Independiente Santa Fe. Pregunto. Yo creo que hasta el momento, o sea, siempre nos lo hemos preguntado nosotros acá desde Aguante Canternal, ¿qué será la vida de Javier López? ¿Por qué el profesor ni fa con este jugador que yo sé que creo que le da un 10% a esa cancha? Pero ¿qué pasa con la? No tenemos ni la más remota idea, no sabemos qué es lo que está pasando ya. Seguimos con Alejandro Morales. Va a ser titular seguramente mañana al lado de Torijano. Juan Lozano, incógnita, puede ser el juvenil que vaya a reemplazar a los lesionados Dairon Mosquera y Fabio Moreno, y no se sabe exacto, pero puede ser esa alternativa que de pronto de la cantera por fin hayan tenido que echar mano para sacar un lateral izquierdo de donde no hay. Fabi, es que, bueno, ahorita yo creo que más adelante vamos a mirar la de River, porque es que, o sea, son iguales, gente que le están dando la oportunidad, claro. La reserva que tiene Miguel Nazarit. Yo creo que Miguel Nazarí está en deuda con todos nosotros, ¿no? Y seguirá en deuda. Y si lo puede demostrar el día de mañana, bueno, excelente, excelente, porque eso es lo que necesitamos. Una barrera grande para resarcirse. Este jugador que la verdad no ha tenido las oportunidades, pocas, pero oportunidades que ha tenido con Independiente Santa Fe. Volantes, regresó nuevamente, se lo han llevado. No sabemos qué es lo que pasa, porque la experiencia no vuelve a la cancha con Andrés Pérez. Bueno, Andrés Pérez, ya sabemos todos que hace parte también de los convocados, de los viajeros, pero hasta el momento, después del clásico capitalino, Andrés Pérez no volvió a oler un solo minuto con Independiente Santa Fe, así que no entiendo para qué siguen insistiendo con ese jugador si definitivamente no va a tener chance en el actual equipo del profesor Rivera. Leonardo Pico, Dios mío, que todavía no sé qué le pasa a Leonardo Pico. Yo lo dejo ahí quietico, porque en los últimos partidos le ha costado. Bueno, Pico, seguramente mañana va a ser titular al lado de Daniel Girardo, eso no tengo la menor duda. Enrique Sergi. Sergio, sí, sigamos si quieres, ya esa nómina ya. Daniel Girardo, Kelvin Osorio, Juan Pedrosa, Sherman Cárdenas, Aulio Oliveros, John Velázquez, John Arias, delanteros. Páramela un segundito ahí. Queridos por todos, señor. Páramela un segundito ahí nuevamente, antes de que avancemos, Pau, analizando la zona de volante, mira que es contradictorio, o sea, se llevan a jugadores como Palacios, que está lesionado, Valdés, que está lesionado, Sherman, que está lesionado, ¿y qué pasa con Luis Manuel Seijas? Hasta donde teníamos entendido, Luis Manuel Seijas, hoy le iba a salir la prueba, ¿no? Le salió la prueba y gracias a Dios le salió negativa, y por eso él no pudo, o sea, no alcanzó a viajar con la. Porque mira que de la zona de volantes, hay nombres como el de Seijas y como el de Caballero que no figuran, ¿no? O sea, deduce uno que estos jugadores pueden ser esos jugadores que presentaron de pronto positivo para COVID. Presume pues uno. Pues como Independiente Santa Fe no hace lo mismo que han hecho otros equipos de mostrar quiénes son los que han tenido, entonces digamos que si no los vemos ahorita, pues convocados acá y mañana, pues en la nómina y quizás jugando, pues digamos que pueden tener COVID. O puede ser que no, o sea, con Santa Fe todavía hay sorpresas hasta en ese aspecto también. Entonces, no. Esperar a ver qué es lo que ha pasado con este otro jugador. ¿Seguimos con los delanteros o no? Avancemos rápido para que salgamos de esto. Delanteros, queridos por muchos, odiados por otros, el señor Jorge Ramos. Ya tú lo has dicho, no sabemos para qué llevaron a Diego Valdés. ¿Será que sí lo van a colocar y nuevamente se va a cristalizar? No sabemos. Gerson González y Holman McCormick, que yo a estos dos muchachos les tengo la fe. Yo no sé tú, Fabi, no sé si la gente que está conectada no le tenga fe a Holman McCormick y a Gerson González. La juventud le ha hecho goles a Independiente Santa Fe, partido pasado con Fluminense, y la juventud es la que va a jugar mañana con Santa Fe, con River. Y mira que el caso particular, sumándose al tema de Seijas y de Caballero, hay un tema también que figura ahí, es la ausencia del jugador Rentería, que no figura entre los lesionados,
pero tampoco figura en la lista de viajeros. Y las últimas imágenes que nos había entregado el Departamento de Comunicaciones de Independiente Santa Fe, se alcanzaba a ver en las imágenes al jugador Andrés Rentería, el Topo Rentería, que también ha tenido un paso discretísimo por Independiente Santa Fe, ¿cierto? Entonces, supone uno, deduce uno, que por este tipo de jugadores podría estar pasando los posibles casos de COVID en Independiente Santa Fe. Pero pues eso está todavía una incógnita que no lo resolvió el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe ni el cuerpo dirigencial de Independiente Santa Fe. También, mira, ahí lo veíamos en las imágenes, Snake Guerrero ausente con Independiente Santa Fe. Y una rapidita, ahí en las imágenes vemos al juvenil Juan Daniel Espitia, que volvió luego de su pasantía por Tigres, volvió a Independiente Santa Fe y hace parte del equipo, así no está entrenando. Entonces, ese tipo de jugadores va deduciendo uno, mira, ahí también estas hijas en las imágenes, que podrían ser esos casos de posible positivo en Independiente Santa Fe, Pau. Pero pues, hombre, o sea, ¿para qué llevamos jugadores lesionados? De verdad, démosle. River Plate va a jugar con juveniles. O sea, la mayoría van a ser juveniles, entonces también Santa Fe tiene juveniles. Y es más, y van a debutar dos, o sea, dos de 19 y 21 años. Van a debutar todos, o sea que no tampoco la van a tener absolutamente fácil. Esa presión que hay de jugar una Libertadores, Santa Fe también la presión que tiene de ganar, de marcar goles, porque hay que decirlo abiertamente, Santa Fe la tiene, pues no la tiene fácil, ojo, no es que la tenga fácil, porque no hay que desmeritar al rival, porque lo vimos, o tuve la oportunidad de verlo en el clásico de River Boca, y hay algunos jugadores que tampoco, colombianos, ¿no?, que tampoco han demostrado pues mucho en River, pero que nos pueden llegar a causar dolor de cabeza. Entonces hay de todo, o sea, mañana es algo para la historia. Es algo para la historia, de verdad, tanto para el hincha Independiente Santa Fe como para también para el hincha de River. No, y Santa Fe, o sea, Santa Fe puede quedar de verdad con vida si le gana River Plate, o liquidado, pero no solamente en la parte posicional de la tabla, sino en la parte moral, porque es que no me imagino el bullying. Que no quiero pasar por eso, la verdad. Les pido por favor, jugadores de Independiente Santa Fe. O sea, perder contra un equipo con todos estos problemas, o ni siquiera perder, empatar, la verdad va a ser algo traumático, y esperamos, de verdad, que eso no sea así. Pero hagamos y sigamos avanzando, Pau, 8:23 de la noche, porque es que desde aquí, desde Aguante Cardenal, seguimos haciéndole fuerza a la cantera, porque creemos firmemente que la cantera es el futuro de Independiente Santa Fe, y el futuro cercano, casi que inmediato, Independiente Santa Fe. Y una de las figuras que dejó el pasado partido, así se haya traído una derrota de territorio brasileño, fue el buen lateral derecho, el jugador Porras, que de a poco se va consolidando en el primer equipo del equipo cardenal. Sí, bueno, gracias a Dios hicimos una gran presentación. Lastimosamente se dio el resultado que queríamos, entregamos todo dentro de la cancha, pero bueno, yo sé que con la ayuda de Dios, en este partido que viene, vamos a hacer las cosas de la mejor manera para obtener el resultado que queremos. Bueno, es un equipo muy intenso, un gran equipo, tiene buenos jugadores, desequilibrantes. Yo creo que va a ser un partido muy reñido. Esperamos estar a la altura y poder dar lo mejor de nosotros para ganar ese partido que lo necesitamos. No, el profe siempre me ha dado la confianza, siempre ha creído en mí. Gracias a Dios lo he podido respaldar en los partidos que me ha tocado, y bueno, espero seguirlo haciendo de la mejor manera para estar a la altura de este equipo, de este gran equipo que es Independiente Santa Fe. Bueno, yo creo que jugar la Libertadores, muchos jugadores lo quieren hacer, es un escenario que brinda muchas posibilidades, y bueno, es muy motivante jugar la Libertadores por todo lo que se vive, por todo lo que se genera, y más contra un gran rival como River. No, yo creo que necesitamos dar un plus, un poquito más de nosotros. Creo que estamos dando lo mejor, pero siempre nos falta ese centavito. Yo creo que nos falta dar un poquito más de ese 100%, y probablemente vamos a obtener esa victoria que queremos. Ahí está este gran equipo, él dice, ¿no? Pertenecer a este gran equipo. Es que Independiente Santa Fe es un gran equipo, y la cantera lo sabe y lo siente y lo vive y lo palpita. Por eso es que desde acá prácticamente que imploramos que los canteranos
Independiente Santa Fe se han tenido en cuenta y se han usado más por el cuerpo técnico Independiente Santa Fe, más en estas circunstancias. De verdad, el juego que ha planteado la cantera ha traído buenos resultados y esperamos, Pau, de verdad, que se sigan consolidando. Y mira, nadie lo pensaba, pero el jugador Alexander Porras, ahí Songo Sorongo, lleva tres de los partidos que ha disputado Santa Fe en esa Libertadores como titular, o sea, va a completar mañana el tercero, ¿no? Primero arrancó contra Junior, después jugó contra Fluminense. ¿Cierto? Y va a repetir titularidad el día de mañana. Entonces, de a poco, en la parte más importante del torneo, donde todos quieren jugar, ahí ha estado Alexander Porras como titular, teniendo minutos y mostrando que puede ser una alternativa seria, muy seria, para competirle el puesto a Carlos Mario Arboleda, Pau. Es evidente el trabajo de Porras, o sea, lo ha hecho magnífico. La cantera sigue siendo un orgullo todavía para Independiente Santa Fe. No entendemos por qué el profesor se demora en hacer esos cambios, en acordarse de esos muchachos. Alex Porras es un claro ejemplo de que en la cantera sí se puede sacar grandes cosas. Se luchó, se está luchando esa titularidad, y lo que él dice es una gran vitrina para que estos muchachos le den minutos y, por qué no, conozcan su trabajo también. Independiente Santa Fe tiene buena cantera, buenos muchachos, y yo sé que no nos van a hacer quedar mal, y lo han demostrado. Es el caso de Gerson González también, de Holman Macón, que yo lo quiero que le den más minutos, quiero que le den tiempito para verlo de qué están hechos. Estos chicos definitivamente la sudan, la dejan toda en la cancha. Y hombre, darle la oportunidad a tiempitos no sabía nada mal. Ojo, que ahí Holman tomó apuntes. Paola me quiere. Sí, lo quiero. Va ganando puntos el muchacho. O sea, mañana cualquiera, el que va a ganar, o sea, volante, sea lo que sea, pero tienen que marcar. Tienen la posibilidad de que ese arco, obviamente, no lo cuida cualquiera para que comience a marcar. Bueno, y vean rápido, ya 8:27 para ir finalizando en la noche de hoy, Pau. ¿Cuál podría ser la nómina que presente River Plate para el día de mañana? Y eso, pues, sabiendo y conociendo los problemas que ha tenido el profesor Gallardo para conformar su nómina. Mira, una de las tentativas que dan los medios argentinos es la siguiente: Enzo Pérez en el arco, ya habíamos hablado de él. Lecanda, Maidana, que Maidana sí es titular del equipo o de los jugadores referentes, y Martínez. Anguileri por zona izquierda y Casco por zona derecha, también jugadores del primer equipo. Peñafiore como volante centro, Paradela y Carrascal como volantes llegadores, y Álvarez y Fontana como delanteros. Este, según los medios argentinos, sería el equipo que pare River Plate para el compromiso de la noche de mañana, Pau. Un equipo de verdad, o sea, es competitivo, sí, porque tiene jugadores. Carrascal, creo que en una sola pierna por capacidades. Pero Carrascal no estuvo muy bien en el partido de... Pero es un jugador diferente que en cualquier momento la revienta, ¿no? O sea, sabemos de las cualidades de Carrascal. Pues sí, puede ser de que no le guste mucho al señor Gallardo, pero pues sí o sí lo tiene que tener ahí. Y ahí están los dos que yo te nombré, que van a debutar el día de mañana, Lecanda, y como lo es el caso de Peña Floire. Ellos dos van a estar debutando el día de mañana con River, ¿no? Son jóvenes, 20 y 19 años, que yo creo que también la van a dejar toda en esa cancha. Así que Independiente Santa Fe también tiene que mostrar lo que siempre hemos dicho y hemos querido, esa jerarquía en la cancha. O sea, sí o sí, mañana Santa Fe se las tiene que creer. Bueno, esperamos con todo el corazón que Independiente Santa Fe logre mañana una victoria de verdad, y a pesar de las dificultades del equipo rival. Además, hay que tener en cuenta, cuando Santa Fe tuvo dificultad por el tema del COVID, por el tema de las protestas, que le tocó salir de su casa, de su escenario natural, y le tocó irse a refugiar menos de 24 horas a un país extraño como lo fue a Paraguay, el equipo de River Plate fue hasta indolente con los jugadores colombianos y con el equipo colombiano, y jugó muy cerquita a su casa, ahí en Paraguay. Entonces, la verdad, la Libertadores ha estado rodeado de este tipo de situaciones, y creo que los equipos rivales, a su medida y en su forma,
han sacado provecho de eso, Pau. Esperamos que Independiente Santa Fe haga lo mismo y, pues, a pesar de las dificultades del equipo argentino, se traiga esos 3 puntos que nos mantengan en carrera, porque Junior de Barranquilla, finalizado los primeros 45 minutos en territorio brasileño, sigue ganando como visitante, sigue sumando y se mete nuevamente en la disputa por un cupo en esa fase de octavos de final de la Libertadores, Pau. Para cerrar, no sé si te parezca, 8:30 de la noche, la Selección Colombia, cambiamos un poco de blanco, porque la Selección Colombia entregó lista de convocados, ¿no? Sí, salieron ya los convocados de la Selección Colombia, que también ha pasado controversia con todo esto de la Copa América, si se va a realizar acá en Colombia o al fin se va a realizar en Argentina, porque en Argentina yo me siento así, tranquilo, acá se puede realizar, y yo creo pues que como están las condiciones del país, pues bueno, pero salieron la nómina, salieron los convocados, que nos pone también a analizar esos corazones y más con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, estos son para los partidos de eliminatoria frente Perú y Uruguay. El técnico Reinaldo Rueda hizo una convocatoria bastante amplia con jugadores de experiencia a nivel internacional, algunos del rentado local, la verdad. Estoy contento en lo personal por la convocatoria de Baldomero Perlaza, jugador que pasó por Independiente Santa Fe, jugador campeón con Independiente Santa Fe, un jugador que de verdad admiro sus cualidades, a pesar que mucho hincha Independiente Santa Fe no lo ve así, y lo que está haciendo en el equipo antioqueño, pues creo que demuestra y ratifica sus condiciones, y para mí de verdad es de esos jugadores que tenían sí o sí estar en la Selección Colombia por su actualidad, por su rendimiento. Y mira, Pau, que a muchos esperaban que el rentado local llegara más jugadores para esta convocatoria, pero el profesor Reinaldo Rueda, la verdad, hizo una selección de jugadores muy del fútbol internacional, y a los jugadores del rentado local prácticamente los escogió así, con pinzas, porque es que también ese es otro de los problemas del fútbol profesional colombiano, que creemos que lo que tenemos acá es lo máximo, es la maravilla, son, mejor dicho, Ronaldo, Messi, y no lo son. O sea, así se toma la 10 azul, que pedía a gritos a Chicho Arango, pero no estaba en la convocatoria, no lo vi, la verdad, pero estoy terminando de leer la convocatoria y no lo vi, y mira que esos jugadores, por más que se pidieron a gritos, no están. Está el caso de Baldomero, que es un jugador que de verdad sí o sí tenía que estar por sus condiciones, a reforzar la zona de volantes, sí o sí el tema de jugadores en otras posiciones y el rentado local, ¿cierto? Pero fue muy selectivo el profesor Reinaldo Rueda y se quedó prácticamente que con jugadores del fútbol internacional. Entonces ahí estaba la convocatoria, Pau, no sé, ¿te gustó o no te gustó? Convocatoria que está muy interesante por todo lo que tú has dicho, jugadores que querían estar ahí, si bien aquí en fútbol colombiano no hay mucho talento, pues entonces hay que meterle drama y así está, así se está evidenciando todo. Sí, me gustó, esperemos a ver qué pasa, porque el profesor Rueda estaba muy escondidito, ¿no? Estaba muy calladito, no se había querido pronunciar mucho, y bueno, nos sacaron esta nómina, estos convocados, que también queremos verlos nuevamente en la cancha. No se sabe si aquí en Colombia o si lo van a hacer en Argentina, eso también está dependiendo de la Conmebol, a ver, porque hay intereses de por medio. Entonces, esperemos a ver qué pasa primero, esperemos a ver qué pasa primero con estos dos partidos de eliminatoria, que sí o sí se tendrá que jugar el compromiso que tenga lugar aquí en territorio colombiano, y ya definir después si al final se hace o no se hace el tema de la Copa América. El tema de fondo, Pablo, es que esos recursos, esa plática que habían dado los patrocinadores para la realización de la Copa América en territorio colombiano, ya se la deleitaron nuestros dirigentes. Ay, y por eso es que la insistencia de jugar la Copa América sí o sí aquí en territorio colombiano, pero eso es harina de otro costal. Nosotros nos quedamos con todo lo relacionado con el mundo de Independiente Santa Fe. Pau, tu marcador para la noche de mañana. Santa Fe mañana tiene que hacer diferencia, así que mi marcador va a ser 3-0.
3-0 para Independiente Santa Fe. Sí, señor. Y de la cantera, goles de la cantera, porque yo sé que los van a hacer. Todavía les tengo fe. A los muchachos les tengo mucha fe, definitivamente. Bueno, esperemos que así sea. Estamos optimistas. 1-0 me conformo yo. Para la noche de mañana. 3-0. Lo que Independiente Santa Fe logre la victoria, lo más importante, logre quedarse con esos 3 puntos que nos mantengan ilusionados a los hinchas cardenales de seguir en competiciones internacionales, por lo menos en este año, y que sea, pues, dando un golpe de autoridad a pesar de las dificultades, pero que sea esa forma en un estadio emblemático como es el de River Plate, el Monumental. No siendo más, Pau, hasta acá nos reencontraremos el próximo jueves a las... A las 8 de la noche, a la misma hora y por el mismo canal, y yo sé que muy, muy, con muy buenas noticias positivas para nuestro León que todavía sigue luchando en esa Copa Libertadores, así que Dios quiera que el jueves nos reencontremos con excelentes noticias para nuestro Independiente Santa Fe, chicos. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao. Aguante Cardenal.